La zona cero nuevos monográficos con Jesús Callejo con Carlos Canales, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, bueno. ¿qué tal? Buenas noches. Para dar una alegría a los oyentes venís, ¿verdad? Sí, la verdad para contarles sí. que bueno, que de la que se han librado este verano en el mar. Hemos puesto un poco el listado muy alto y bueno, vamos a ver cómo les animamos la, la temporada esta que están haciendo. Pues bueno, sí, caso... ya, ya han estado en el mar y han vuelto. Ya han vuelto. No, ya, ya, han vuelto. Estar ya vienen más morenos. Bueno, los que no han sido devorados por medusas. Y ya podemos decir que hay animales muy malutos. Uh -huh. Entonces, en este caso, vamos a contar una historia bastante espeluznante de animales malutos, pero no porque los animales fueran malutos, sino porque unos cuantos soldados se empeñaron en meterse en sus fauces. Una historia que no es la única de estas características que viene acompañada de otros casos más, pero para ...ir eh, situando en el, el contexto de este tipo de episodios... ...hablamos de la batalla de la isla Ranri... Exacto, ...en el oeste bueno, asiático. Es una operación poco conocida... ...porque en realidad la guerra en Birmania... ...pues era un escenario, como dicen a veces las, los especialistas... ...como le contaba Juan, secundario... ...entonces era un escenario secundario... ...lo cual quiere decir que no era secundario... ...para los miles que la palmaron allí, claro... para eso no era secundario en absoluto... <laughs> ...el hecho cierto es que, bueno, como es bien conocido... ...Birmania es conquistada por los japoneses... ...a principios del año 42... ...en lo que es la mayor retirada... El ejército inglés en su historia hasta la frontera de la India y a finales del año 1944 y principios de 1945 los aliados el 14 ejército británico que es el que defendía el frente sur en, entre la India y Birmania inició una ofensiva a lo largo de la costa birmana digo lo de a lo largo de la costa para que nuestros oyentes puedan entender mejor lo que pasó después la costa birmana es una costa larga que se, se aleja hacia la frontera hacia la frontera de Tailandia y hacia el, los estados malayos y está llena de pequeñas islas, pequeños grupos de islitas que rodean la costa, que estarían muy apreciadas por el turismo si Birmania tuviera un gobierno un poco mejor que el que tiene, y eh, que en cualquier caso forman islas paradisiacas de aspecto, en el sentido clásico de lo que los occidentales entendemos que es un paraíso playas blancas, bonitas, bonitas palmeras, bonitos bosques, bonitas casas, bonita luz, bonito sol, y eh, unos bichos de Exacto. <laughs> Cocodrilos de mar, que van a ser los protagonistas de nuestra historia. Antes, para enmarcar esto brevemente, pues decir que la isla fue capturada junto con el resto del sur de Birmania durante la primera fase de la campaña birmana a principios, como he dicho, y 42. Cuando los aliados comienzan las operaciones para reconquistar el sur de Birmania, iniciaron una operación a la que llamaron con el nombre de Matador, nombre premonitorio. Muy premonitorio de lo que iba a ocurrir, <laughs> que se tenía que iniciar con un asalto a anfibio para capturar un puerto que se llamaba calle que está en la zona septentrional de una isla llamada Ramri, en el, en el sur del Akiap, que es la bahía de Hunter, que es, tenía o mantenía en aquel entonces un aeródromo vital de la Marina Imperial Japonesa. El caso es que un reconocimiento aéreo del 14-45 de demostró a los aliados que las fuerzas japonesas estaban empezando cañones para evitar un desembarco al estilo tradicional. Y el, la Marina Real, la Royal Navy, decidió que para contrarrestar la amenaza lo mejor era enviar un coraza y un porteaviones que pudieran dar apoyo a la fuerza naval que iba a hacer las operaciones. Esa fuerza naval era básicamente la 71 Brigada de Infantería India y el Queen Elizabeth, que era el corazón que los protegía, abrió fuego a una distancia de 30 kilómetros contra eh, la costa. Bueno, es muy difícil explicar con el concepto actual o para personas como nosotros lo que, suele, lo que es que te dispare un acorazado con cañones de 140 milímetros o de 180 a 20 kilómetros. Eso es una pesadilla que no me está que te metas rápidamente en, en cualquier sitio en que haya cocodrilos. El hecho cierto es que eh, hubo además un bombardeo aéreo de, de la RAF y ataques aéreos hasta que finalmente se decidió desembarcar. Y claro, cuando desembarcaron, no encontraron resistencia. La plaza, la playa estaba abandonada, y la Cuarta División India, pues eh, siguió avanzando hacia eh, para controlar la isla, sin encontrar en principio resistencia. Pero en Ranri, no. En Ranri los japoneses decidieron. aguantar. Y lo hicieron al conocido estilo de cómo lo hacen los japoneses en las películas y como lo hicieron en la realidad. Es decir, que es no rendirse. Uh -huh. Esto planteó un gran problema. Al, al batallón reforzado japonés que lo defendía aproximadamente un millar de, de soldados que eh, intentaron es decir, oponerse al avance aliado a través de la isla hasta que eh, la presión de los británicos y los indios obligó a los defensores japoneses a atravesar 16 kilómetros de jungla manglar que el manglar para el que no lo sepa es una zona de bosque que está inundada por el agua es decir, donde tiene pequeños puntos de tierra donde los soldados pueden andar es decir, donde una persona puede pasar y caminar pero que al igual que ocurre por los Everglades, por ejemplo, algunas zonas pantanosas, por ejemplo, que son muy conocidas por películas de sur de Luisiana, siempre hay agua y humedad en el suelo. Es decir, tú ves el terreno que. no ves el terreno que pisas, pero puedes andar. 16 kilómetros de manglares que tenían que avanzar para proteger, eh, para poder escapar de la presión aliada. En esa zona ya en principio había escorpiones, mosquitos tropicales. Pero todos sabían, tanto aliados como japoneses, que es una de las mayores concentraciones del mundo del cocodrilo de agua salada. Uh -huh. Y fue precisamente esos cocodrilos de agua salada quienes ganaron la batalla, en realidad. Claro, después de este preámbulo que ha hecho Carlos. Hay que describirle al cocodrilo. Claro, había que describirlo porque, bueno, forma parte de uno de los episodios cruentos de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, pues para ver la orografía de Birmania, donde tiene, bueno, pues este acontecimiento, tiene lugar este acontecimiento tan trágico, sobre todo para los japoneses, porque si ya. La pesadilla había comenzado con ese avance de los británicos. Lo que no sabían los japoneses que cuando estaban en franca retirada les quedaba todavía lo peor uh -huh. por sufrir. Estamos hablando de unos mil japoneses, que son los que todavía quedan más o menos pertrechados con vidas y con ganas de seguir sobreviviendo, y es cuando se, se meten en estos pantanos. Pantanos infestados de cocodrilos marinos. El cocodrilo marino, para. Si algún oyente, algún oyente no lo sabe, es el reptil más grande del planeta. Cocodrilos porosos, ¿no? Le, porosus, sí, se llama. Capaz de llegar a 7 metros de longitud. O sea, ya te mata del susto solo con verle. Uh -huh. Así que no te, no te imaginas si se va acercando con esas fauces hacia ti. El hecho es que estamos... Y puede pesar más de una tonelada. O sea, vamos, una cosa gigantesca. Y mil japoneses se meten desesperadamente en estos manglares pantanosos porque la verdad es que las alternativas que tenían no eran demasiadas, o morir con el fuego enemigo ¿no? de, de este batallón británico, o bien intentar a ver si, mientras devoraban a algunos compañeros, otros podían escaparse. Estamos hablando de mil personas, aproximadamente de mil japoneses, y a partir de ahí. Eh, empieza la masacre. Una masacre de tal envergadura que hoy por hoy está reconocido en toda la historia como la mayor masacre perpetrada por unos animales. Uh -huh. Animales devoradores. Yo devoradores. creo que basta simplemente con la narración de uno de los, de los testigos británicos para intentar explicar lo que tuvo que ser aquello. Dice, la noche del 19 de febrero del 45 fue la más horrible que cualquiera de la dotación del ancho de desembarco de infantería marina de la ML Suya hubiera visto jamás. Dice: Entre el paródicos sonido de los disparos, podían oírse los gritos de los hombres heridos aplastados en las fauces de los reptiles y el vago, inquietante y alarmante sonido de los cocodrilos girando, que creaba una cacofonía infernal que rara se igualaba en la tierra. Dice: Al amanecer llegaron los buitres para limpiar lo que los cocodrilos habían dejado. De alrededor de mil soldados japoneses que entraron en los pantanos de Ramri, solo veinte fueron encontrados con vida. Los mataron durante toda la noche. Algunos intentaron desesperadamente sal salir de los manglares y lo único que se consiguieron ser acribillados por los ingleses que estaban fuera que eh, sabían que algo estaba pasando en los pantanos porque eran los gritos, los fogonazos, las explosiones, los disparos y las, la, la, la luminosidad de las granadas o de las explosiones, pero no entendían qué era lo que estaba ocurriendo, aunque tenían alguna sospecha porque sabían en el lugar en el que se encontraban. Lo que no eran conscientes hasta que no vieron lo que ocurrió al día siguiente es que habían sido testigos, aunque sean en, en simplemente por el oído, porque no pudieron verlo, de la mayor matanza cometida por animales a seres humanos en la historia. Fíjate, Bruno, que estamos hablando de 980 personas. Uh -huh. Si calculamos que la cifra es exacta de mil japoneses que se meten allí, de una forma directa o indirecta, por los cocodrilos, evidentemente no devorarían a los 980, pero sí que fueron la consecuencia de que solo hubiera 20 supervivientes. 20 supervivientes que quedaron, pues imagínate, totalmente trastornados y con, con casi, casi... Con ganas de, de haber desaparecido en aquel momento de allí, de, ese, de esa situación, de ese punto del planeta, porque estaban evidentemente en el lugar equivocado. 980 personas matadas, ya digo, no exactamente por los cocodrilos, pero sé sí de una forma muy directa porque o bien ahogados, o bien devorados, o bien masacrados por las tropas británicas, el hecho es que solo quedaron 20 supervivientes. ¿Hay que tener ¿Es que eso es lo que igual hay que discernir, ¿no? Saber hasta qué punto los cocodrilos fueron los causantes de la masacre. No, no, una o parte fue, los mataron los británicos o fue la y los simios, claro. en la batalla, sí mismo, claro. Porque sí. quizá, como claro. con el tema de los tiburones, también existe mucha leyenda, el cocodrilo eh, no va comiendo personas hay... así por así. Lo que pasa es que hay una diferencia, es decir, frente a los dos casos más conocidos, ahora haremos un pequeño resumen. El caso más conocido probablemente es el de Indianápolis, que es con los leones de sabo, son los más conocidos de historias de personas devoradas por animales. Sin embargo, Ramri es interesante por dos motivos. Efectivamente, mucha gente, a diferencia el Indianápolis, que quedó muy claro, que todos fueron devorados por tiburones, porque quedaron en el agua y en una zona muy controlada, y además, en una unidad militar que mantuvo su cohesión todo el tiempo, que lo sorprendente en el caso de Ramri... La cohesión se perdió en el momento que avanzaron a través de 15 kilómetros de manglares, con lo cual las unidades japonesas que estaban siendo perseguidas por la jungla se dividieron a sí mismo en pequeños grupos para poder escapar mejor. Con lo cual realmente no existe una fiabilidad absoluta de hasta qué punto los cocodrilos fueron los responsables de la muerte de los 980 japoneses, o si fueron menos, y otros fueron abatidos pues, por el disparo de los aliados, etcétera. Lo que sí está claro es que se calcula que en las aguas del pantano de Ramri se vertieron esa noche unos mil o dos mil litros de sangre humana que se dice por fue un festín para los animales carroñeros. Fíjate que los datos los tenemos de un bueno, biólogo, para, para mil biólogos? litros de sangre humana hace falta mil por mil. lo menos 300 personas, ¿eh? Claro, pues por litros calcularon. Exacto, murieron, murieron directamente por los cocodrilos. Exacto, ¿no? por, sí, por sí. lo menos 1200 pero es lo que se calculó en el agua por el volumen simplemente que había decir, de lo, cuando chapoteaba en los manglares entre la sangre. Entonces, la verdad es que claro es decir el hecho que luego animales carroñeros como los buitres o que los insectos de, del trópico son muy eficaces rápidamente limpiando huesos y cadáveres sí. actúan <laughs> con tanta velocidad o el hecho que fuera una zona pantanosa donde a diferencia de lo que pasó en el caso del, del, del Indianápolis no había un elemento para contar por Indianápolis, todo el mundo sabía qué tripulación tiene cuando es torpedado y todo el mundo sabía cuánta gente se salió, con lo cual los que no estaban o murieron a gos, o murieron de bonos por tiburones. Aquí hay más, hay variantes, porque además las, y más, las los declaraciones de testigos son contradictorias, tanto de los aliados indios y británicos como de los propios japoneses supervivientes... en todo caso, porque los japoneses supervivientes se encontraban en tal estado de shock que fueron incapaces de, de, de declarar lo que había ocurrido con, de la misma forma que se organizó, por ejemplo, de una manera muy correcta, muy completa, la investigación sobre Indianápolis, donde incluso el capitán del barco fue juzgado. Uh -huh. es decir, eh, por incompetencia, porque no iban a ver en zigzag. Bueno, un día contaremos la historia de Indianápolis. Aquí el caso, en cualquier ca en, de todas maneras, es que planteó el mismo problema que de Indianápolis. Y es que, aunque parezca una broma, para los estados mayores de los años 50, que están obsesionados con cualquier cosa, porque son, aquí esto no es una idea que es que es verdad. Examinan cualquier posibilidad para un juego de guerra, para un wargame. Este es el caso más interesante que hay juntado en Indianápolis de cómo reaccionaría el ser humano si se enfrenta con una fuerza extraterrestre. Claro, un dato también muy interesante sobre toda la masacre que ocurre en el pantano de Ranri uh -huh. es que el que lo cuenta no es un japonés, que podría decir, bueno, claro. está cargando las tintas. Son de, ingleses de, e indios siempre. Sino que uh -huh. son ingleses, en concreto un biólogo, el biólogo uh -huh. Bruce Wright, que estaba al servicio. Del ejército británico en aquel momento. Y es él el que recoge los testimonios, por ejemplo, sí. de los gritos, los alaridos, en fin, lo poco que pueden contar estos 20 supervivientes japoneses. Por lo tanto, él es el que hace de notario de todo aquello que está ocurriendo. Él no dice que sean 980 personas que son devoradas por estos cocodrilos marinos, sí. pero sí que hace el recuento de esas mil personas, mil japoneses que se meten de forma desesperada, ¿no? En ese pantano, en esos manglares, y a partir de ahí, si solo descubren con vida a 20 pues el cálculo es bastante uh -huh. elemental, ¿no? Entonces es muy importante ese dato, por eso, porque es el, los propios ingleses los que dan a conocer esta noticia a pesar de que va en detrimento de ellos, porque en el fondo es una, todas las maneras son horribles de morir, ¿no? Pero esta también especialmente porque posiblemente muchos también murieran del pánico, del que estrés que extremo. Que sí, efectivamente, del propio nerviosismo, como pasó en el caso de Indianapolis. Pues en Indianapolis siempre había una cadena mando que funcionaba en Ramri, no. Pero lo, lo curioso y lo sorprendente es que sabéis que esta historia sirvió para una película, como idea, para un guion que es Depredador. Se desvió bastante, ¿eh? No, pero que la, idea, la idea de qué hace si te enfrentas a una, una unidad militar se enfrenta a una fuerza que no puede combatir. Que uh -huh. no puede combatir de ninguna manera porque le supera abrumadoramente. Entonces, el caso de Ramri es muy parecido, porque... Tenían armas, estaban organizados y eran militares, pero no podían defenderse de lo que les atacaba porque no le veían ni eran, tenían capacidad alguna para oponerse. No fue, como he dicho, no, se aleja un poco del caso de Indianapolis o el de Savo, el de Savo está distinto. Por el caso de Indianapolis, la cadena de mando nunca se rompió. Siempre estuvieron bajo una estructura organizada, que es lo sorprendente. Es decir, de hecho, si en, en, en el caso de Indianapolis hubieran desorganizado más, hubieran comido los tiburones todavía más gente. Decir, en el caso de Ramry es que no veían además, porque era de noche. En claro. una zona donde encima no controlabas el terreno que pisabas. Claro. Digo, para que se hagan una idea un poco los cuando está hablando Carlos del caso de Indianápolis ocurre en el mismo año, en 1945, y los tiburones llegan a devorar a 400 personas, es decir, muchísimos menores de lo, una cantidad muy inferior a estos 980 que estamos hablando, pero sin embargo sería el segundo caso dentro de estas estadísticas pavorosas donde los animales, en este caso tiburones, han devorado a más personas, o sea, que estamos hablando de un se caso que algunos pocos porque son es coetáneo el que estamos diciendo y también fue una masacre terrorífica porque bueno Yo que di alguno porque son 400 para náufragos muertos eran no ahogados. Uh -huh. Bueno, algunos ahogados evidentemente y otros devorados por los tiburones pues también ponen los pelos de punta. Desde luego, lo que lo que quiere decir que, que, que los, los animales y en esto voy a seguir en defensa de ellos, ojo. Sí. Hacen su trabajo. Hacen, claro. No uh -huh. hacen su trabajo, no. Están en su terreno. Eh, claro, pero por, por eso, supuesto. Digo, Nadie se eh, mete eh, con los pobres buitres de Ramblin claro, y con los cocodrilos eh, claro, de Mar. Claro. Otra cosa son los leones de Sabo, que eso sí que eran unos asinos en potencia. No, el de, si no, de Sabo es que es casi paranormal. Eso algún día es, contaremos eso, porque los distinto, porque lo de Sabo sí es de la zona cero. los se aleja completamente lo de Ram Río de Indianápolis. Dos leones que devoran a 135 personas, pero iban a por ellos, mm -hmm. iban sí, a sí, además, además... mostrando una inteligencia fuera de lo común. Eso ya digo que eso merece un monográfico aparte porque los leones de Sabo es distinto a lo que estamos comentando ahora. Tanto los cocodrilos como los tiburones hacen su papel porque bueno, pues unos seres de humanos se meten como carnaza voluntaria. Otra cosa es que el cocodrilo de el mar voluntario. es uno de los animales más peligrosos del mundo porque individualmente eh, un cocodrilo, por sí. ejemplo, en el año 60 mató a 62 personas en Nueva Guinea, un cocodrilo de mar. Uno solo. Entonces, realmente los cazadores individuales de hombres, ya sean leopardos, tigres o cocodrilos de mar, tienen cierta tradición. Los tiburones, curiosamente, suelen matar a menos, porque además no hay capacidad, salvo en la película de Spielberg, de que sea uno solo. De hecho. Y tiene cierta gracia, el marinero de la primera Pilbert Queen, ha ido en el Indianápolis, mm -hmm. como cuenta la película, lo que además lleva, lleva además tatuado el nombre del barco, de los SS mm -hmm. Indianápolis en, en el brazo. Pero en cualquier caso estoy con Bruno, los animales están en su territorio, y claro, e, e incluso seguramente si se investigará más el caso de los leones de Sabo también. Es, decir, es Este es más raro, ¿eh? Es muy raro, es muy raro. Demostrando una inteligencia, no, no, no. bueno, todavía hay que demostrar que los animales eh, tengan <laughs> la inteligencia como nosotros la entendemos claro, respecto sí, sí. a nosotros. <laughs> es decir, eh, evidentemente eh, tienen unos, eh, unos planteamientos, pero que están fundamentados en lo que la selección natural y en lo que la biología y lo que la evolución les, les, les impone hacer. Seguramente. Ellos necesitaban hacer eso. Claro, pero Bruno, digo pero que es, es, que es diferente por, do, Para sobrevivir. Por, por una razón muy clara. Uh -huh. es decir, en el caso de los cocodrilos o de los tiburones, entras en su hábitat. Y su patrón natural, atos, no cambiaron su forma de. Pero es que los leones de, de Sabo iban a por la carne humana. Iban directamente, iban a los poblados, iban a buscar al ser humano. Es uh -huh. un poco la diferencia. Y además, con una extremada rareza. Es decir, cazaban de una manera muy organizada y encima guardaban. A los muertos les bebían la sangre, sabes que bebían básicamente. Sí, bebían, bebían. Y estamos hablando de un caso de 1898. Uh -huh. Algo parecido ocurrió en 1918 con unos tigres, unos sí, tigres asesinos. Más. Bueno, más bien un tigre era un leopardo, un leopardo que. Si... Un tigres, por bueno, sí, claro, o sea, al cabo, leopardo. pero ahora, hay que ser eh, puntillosos en esto. ¿eh? Sería un leopardo que en el norte de la India él solo, o sea, porque en el caso de los leones de saber eran dos y bueno hacían sus estrategias envolventes, ¿no? Pero en este caso el único leopardo mata a 125 personas en el norte de la India. Uh -huh. Eso también. Manda narices. Desde luego, también manda narices. Yo es que hoy me han salido la, la vena está, está de, de la animal. defensa de los animales. Sí, no, hay que defender Pero, a los animales, es verdad. El, el ser el humano durante siglos ha cargado el 50% de las especies vivas del planeta. También merece un monográfico Por eso. supuesto, y eso sí que es un fenómeno inexplicable. Porque el mayor depredador es el ser humano, eso claro. está claro. Uh -huh. La verdad es que. Cuando se habla de estadísticas, y ya sabes que las estadísticas también son muy, muy frías, ¿no? Porque después cada, cada caso, como estos que acabamos de contar de los cocodrilos de la ciénaga de, de Ranri, pues eh, fíjate toda la carga dramática y emotiva que puede tener, ¿no? Sí. Pero sin embargo cada caso es distinto es decir que una vez que analizas una de estas tragedias sea la muerte de cinco personas de 15 o de 200 uh -huh. muchas veces las, los comportamientos son diferentes es decir hay veces que el animal pues se encuentra con la comida de sopetón y hace lo que tiene que hacer pero en otros casos es cierto que que eh, incluso genera muchas supersticiones locales de que hay animales que huelen la carne humana y van directamente uh -huh. a lugares potencialmente peligrosos para es ellos. Es el caso sí. de lo que llaman animales que la han probado. Por ejemplo claro. lo del oso ese que, que comentamos, eh, osos, un oso Kodiak claro. que mató solo bueno, a tres personas, pero que habría que verlo. Y ya está, está el caso muy respecto a lo que dice de oler la, la sangre humana de los, las pirañas. Sí, si pero la piraña, si no te. Sobre si las no... que también hay si tú muchísima tú no sangras, leyenda. Por yo supuesto, creo que tú te has ¿no? bañado en ríos con sí, pirañas, o ¿sabes? No... en el río Negro, que está No tiene ningún problema. En Además, la gente al lado mm. pescando pirañas con carne fresca, mm -hmm. sanguinolenta, que es como hay que pescar a las pirañas. Pero si tú no tienes nada de sangre, no te haces sangre. No tienes ninguna herida, que por eso hay que tener esa precaución, ¿no? es la mínima precaución que hay que tener, o sea, no cortarte con alguno de los salientes de la roca, con alguna piedra, tú puedes bañarte perfectamente con las pirañas, porque las pirañas lo que van es al olor de la sangre, y da igual que sangre humana, que o sea, cualquier eh, otro de un tipo. búfalo, uh -huh. van a por ti directamente. Y ese es un poco el mito erróneo, que se extiende de las perañas, que en el momento que metes la mano sales con el muñón. No, si la mano la metes ensangretada, posiblemente. <laughs> Luego hay... Sí, importante, importante diferencia. Importante diferencia. <laughs> Otro caso de, de leones de estas características y que durante años estuvieron protagonizando casos de este tipo. Y supongo que también generando muchas leyendas locales fue en Uganda. Y oh. nos tenemos que remitir que hace un siglo sabo. atrás también. Los no, no es, es, hay un caso en Uganda en los años 20 que mataron a 1.500 Exacto. personas. Ah, en vale, casa. porque también... Cosa los, Uganda. Bueno, mm. es cierto. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, fíjate, ya que hablamos de cocodrilos un poco también por seguir ¿Sí? con los mismos animales. En el año 1960, un sí, cocodrilo marino, que ¿Sí? estamos diciendo que son peligrosísimos, no mejor les tenerlos a cierta distancia. Bueno, los de río también. Los de río, bien. sí, bueno, pero los de río sí, de son chico, más torpes. Solo, para solo miden 6 metros. Claro, son para más pequeñitos, ¿no? Miden un, mide sí, un metro menos solo. Miden un metro menos. O eso. dos, depende. Pero, pero es cierto que son como más torpes, ¿no? Por lo menos no tienen tanta agilidad como estos cocodrilos marinos. Vamos, Tarzán nos mataba con facilidad. En 1960 llega a matar y mutilar a 62 personas en Nueva Guinea, uno uh -huh. solo. O sea, que bueno, te decir que sé sí, que hay unos cuantos por ahí que había que ponerles una medallita como diciendo, bueno, han, muchos humanos han matado a gente de tu especie habría que decirle al cocodrilo Bueno, pero tú solo, como veréis, no, llega, no le llega ni a altura betún a la condesa Lisa de Battery Ah, no, no, bueno, por supuesto <laughs> Cuando hemos hablado también de esos se eh, matarifes de que hay, de los psicoquiles bueno, nada, pues estos animalitos al fin y al cabo obedecen a su instinto, pero los psico Eso sí, o sí bueno, que... tampoco llega a Basilisaise, eh, pero de la Unión Soviética. La Battery se lo hubiera pasado fenomenal con este cocodrilo marino dice, A, a decir, ver quién es más bestia. No, seguramente eh, algunos eh, turistas de estos que hacen cosas raras se han ido a algún safari en África y han pagado un millón de pesetas por, por cargarse a un elefante que también merece pues, su, su monográfico. Es decir, el reino animal es eh, a veces eh, brutal, pero en esa brutalidad también estamos los seres humanos. Hay muchos animales dentro de los seres humanos y, por supuesto, uh -huh. cuando no se respetan las especies protegidas, la animalidad, desde luego, no está en la, en la pieza que tú cazas, uh -huh. está en el que dispara. Desde luego. Jesús, Carlos, muchas gracias. Bruno, gracias a ti.